Hola, Clipete. Ya sabéis que Apple no va a ninguna feria, a nada que no esté organizado por ellos, pero los que sí que están en la IFA, pues son todos los distribuidores de accesorios. Ya sabéis que hay cientos y cientos para el iPhone, para el iPod, para el iPad. Así que en IFA hay una zona creada exclusivamente para todos esos productos. Así que vamos a verlos. Como por ejemplo estas carcasas de Lifeproof que defienden tu iPhone en las condiciones más extremas, como por ejemplo en nieve, con suciedad, con golpes o con agua. Esta, por ejemplo, pues la puedes llevar todos los días, tiene una fundita por encima para que no se te moje y la puedes directamente meter en el agua. ¿Que quieres que tu iPhone flote porque no te lo quieres encontrar a 10 metros en el agua? Pues tienes esta otra. También tienes para el iPad, como esta de aquí, que no tiene ningún tipo de plástico ni nada por encima, ya que todas las conexiones y todo lo tiene tapado. Lo puedes tirar. Y también lo puedes sumergir. Como veis ahí hay uno sumergido que además está funcionando perfectamente. Pero además de poder tener carcasas independientes, también tienes una serie de accesorios para poder ponerlo, pues por ejemplo en tu bicicleta, como esto, que te sirve para ponerlo en el manillar. También tenemos este accesorio que puedes poner en los accesorios de la GoPro. Así que si tienes una GoPro y tienes accesorios, lo enganchas directamente, como por ejemplo, pues en el casco o donde sea, y todo va protegido. También tenemos uno para poder colocarlo en el cinturón. E incluso si te gusta correr o quieres irte a la playa tan molón, tienes este de brazo. Y la gente de StreamMac tiene esto, que os estaréis preguntando, ¿y para qué sirve? Pues para colocar nuestro iPad. Simplemente tenemos que ponerlo en una superficie, lo enganchamos, que veis aquí que tiene unas aberturas, y ya está. Y también tienen este otro de aquí que es muy divertido, pues, que es como una especie de docking. Aquí tenemos los altavoces, metemos el iPad y podemos utilizarlo tanto de forma separada como en su base, la base de recarga, donde lo podemos poner de forma vertical así, o lo podemos dejar de forma horizontal de esta manera. Seguro que esto recuerda mucho al iMac, esta lámpara de Apple que sacaron, ¿no? Y si eres de aquellos de los que echan de menos bastante lo analógico, la gente de Native Vision tiene el producto perfecto para ti. Un teléfono de estos antiguos, pero que por supuesto puedes enchufar a tu iPhone. Tiene aquí su clavijita mini jack que colocas así y cuando te llamen, pues te pones tan chulo a hablar como si estuvieses hablando con un teléfono pues de hace unos cuantos añitos. Y si lo que quieres es tener una solución pues de sobremesa, tienes esto, el Pop Stand, que lo que haces es poner tu iPhone aquí en la superficie antideslizante, enchufas por aquí el mini jack y lo que haría sería directamente contestar por aquí. La, la, la. Bueno, como veis que es mini jack, estos teléfonos también se pueden utilizar con cualquier tipo de smartphone, no solo con el iPhone. Y por último, pero no por ello menos importante, si no te gustan los cables, también tienes el dispositivo Bluetooth, que se recarga por aquí y que puedes utilizar no solo en tu teléfono, en tu smartphone, sino que también lo puedes utilizar con tu ordenador. Por ejemplo, pues para hablar por Skype, lo sincronizas con el portátil y ya estás hablando pues delante de la cámara de tu portátil. Pero la gente de Native Union también tiene una cosa muy chula y es el Gripster, que es esto, esta carcasa que tiene pues una peanita aquí que es giratoria en 360 grados y que tiene múltiples funcionalidades, como por ejemplo pues ponerlo para que podamos escribir emails. También lo podemos poner en otro ángulo para poder ver la tele. ¿Qué queremos hacer una presentación? Pues lo podemos coger así, la presentación, o llevarlo por ahí, y por supuesto esto giratorio. Y por último, pues cuando ya nos queremos llevar el iPad y tal, pues lo colocamos así y me lo llevo como si fuese un bolso. Todo el día en la feria necesito recargar el móvil, ¿y qué hago? Pues hacerme con una de estas pequeñas baterías de Hyperjuice. En este caso, por ejemplo, se trata de baterías que sirven para recargar dispositivos iPhone, iPod e incluso otro tipo de dispositivos que funcionen con micro USB, como por ejemplo este. Se recarga a través de esta conexión y ya está, nos lo metemos en el bolsillo. Y lo bueno que tiene es que además le quitamos la tapa, la ponemos aquí detrás, que es magnético, y no la perdemos todo el día con esto en el bolsillo. Pero también podemos recargar otro tipo de dispositivos,
Por ejemplo, con estas baterías de colores, que además son monísimas, podemos recargar iPhone, iPad, podemos recargar dos al mismo tiempo. Y además, pues existen de diferentes capacidades. Esta, por ejemplo, pues es el doble de capacidad que estas pequeñitas. También podemos recargar nuestros MacBooks utilizando, por ejemplo, pues este tipo de baterías en el que podemos recargar no solo el MacBook, sino también pues nuestro iPhone o nuestro iPad. Y entre tanta manzana, la gente de GoGroove ha traído esto, un altavoz que se llama Palbot, que como veis pues tiene la preciosa forma de un Android. Es recargable, con lo cual lo puedes utilizar donde quieras sin necesidad de cable. Y por aquí tenemos la conexión mini jack, con la que puedes tirar para poder guardarlo y sacarlo. Por aquí tenemos los controles y una vez que le hemos quitado el cable, lo dejamos tan recogidito como esto a nuestro amigo Andy. Pero es que además se le encienden los ojos. Mirad este, que los tiene encendiditos. Y ahora estamos en el stand de Jazz Mobile, que es uno de mis fabricantes de accesorios favoritos porque hacen prácticamente todo con aluminio y es la mar de elegante. Como por ejemplo, tenemos este lapicerito, que es un lápiz que tiene una doble función. Por un lado, tiene la punta capacitiva para poder utilizarlo en pantallas como por ejemplo la del iPad, y por otro lado, pues tiene la opción de boli. Su nombre ya lo encuentro. Y la parte de escritura está hecha por Pelican, y la parte de aquí atrás, que es la de la gomita, es recambiable por si acaso pues se nos estropea o de tanto uso. Tanta feria, esto es un cansancio, así que me he sentado en ese taburete para descansar un poco. Pero tiene una cosa muy rara, es como que vibra o algo así, no sé. Pero así es que es una docking. Aquí donde lo veis, el iTantam este es un altavoz en 360 grados que sirve como docking para el iPhone, para el iPod, y que tiene este diseño tan chulo, en el que por supuesto te puedes sentar. O sea, no me he sentado y me está mirando mal, sino que también te puedes sentar aquí. Y por supuesto no podían faltar las carcasas Crystallized de Swarovski, que ya son una cuestión de gusto. Nos hemos encontrado algo muy divertido, estos guantes que sirven para pantallas capacitivas, como veis las dos puntitas de los dedos grises, con estos podemos utilizar pantallas. Vale, pero vosotros me diréis, esto no es algo nuevo, ya lo hemos visto, de hecho ya nos has enseñado guantes de estos. Ah, pero es que, un momento, sí, no, ¿pensáis que estoy de coña? No, puedes hablar por teléfono con los guantes, aunque parezca increíble. Aquí tiene la conexión micro USB para poder recargar los guantes. Y por aquí tenemos los botoncitos pues para apagar, cortar la llamada. Aquí tenemos un indicador LED que nos indica que está pareado con otro dispositivo. Y aquí tenemos el botoncito verde para contestar al teléfono, con lo cual yo puedo tener mi smartphone metido en el bolsillo y cuando me llaman por teléfono le doy al botón verde y me pongo a hablar así. Para eso, por supuesto, tiene un micrófono en esta puntita, ahí, en esta bolita, tiene un micrófono y un altavoz que está, pues, aquí metido.